En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la obra poética de Lope de Vega y en concreto vamos a hacer referencia a un soneto. Un soneto que habla de la idea de locura y la idea de mundo al revés. El soneto se titula de una forma que revela un contexto, pero que no aclara el tema o idea central del soneto. El título del soneto, insisto, describe un contexto y dice así: díjole una dama que para qué escribía disparates. Bien, este para qué tiene no tanto un valor final, que no se desdeña, sino un valor interrogativo y explicativo, es decir, ¿por qué escribe disparates? ¿Por qué escribe tonterías? Otra cuestión es que estas tonterías o estos disparates sean de verdad tonterías y disparates y no una delación de lo que la verdad esconde, como cotidianamente puede decirse, ¿no? Pero digamos que le pregunta a una mujer, le inquiere una mujer, que para qué escribe tonterías o para qué escribe disparates. Literalmente dice, díjole una dama que para qué escribía disparates. ¿Quién escribe estos disparates, estos presuntos disparates? Estos presuntos disparates los escribe un heterónimo, un heterónimo es la ficcionalización literaria de una persona. Si nosotros queremos escribir una obra literaria haciéndonos pasar por otra persona que en realidad somos nosotros mismos, pero ficcionalizando nuestra propia vida, utilizaríamos un heterónimo. Conocidos son los heterónimos de Fernando Pessoa. Pues bien, el fundador de la heteronimia en la literatura universal prácticamente es Lope de Vega. El fundador de la heteronimia en la literatura universal es realmente Lope de Vega. Lope de Vega, antes de Lope de Vega, prácticamente no hay una heteronimia como sí la hay después del propio Lope de Vega. Tenga en cuenta que la heteronimia es una de las formas de autoría, junto con la pseudonimia y junto con la anonimia, ¿no? En todos estos contextos. Bien, este heterónimo es Tomé de Burguillos y Tomé de Burguillos es un estudiante que nunca acaba de sus estudios, finalmente llega a ser bachiller y hace la vida de estudiante, que básicamente suele ser la de todos los estudiantes de todos los tiempos, cambiando más o menos las circunstancias. El caso es que, ¿qué es lo que le dice la dama? La dama le viene a preguntar por qué escribe disparates o por qué escribe tonterías. Pero aquí no asistimos a un acto de habla directo, sino a un discurso referido por el propio Tomé de Burguillos, es decir, por la propia ficcionalización literaria de Lope de Vega, quien transcribe en un discurso naturalmente exterior, indirecto y referido, lo que le dice esta dama, esta mujer. Vamos a leer inicialmente el soneto para que sepamos exactamente cómo se expresa Tomé de Burguillos reproduciendo las palabras de esta dama y a partir de ahí podamos interpretar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Dice Burguillos, defendiéndose casi como gato panza arriba. Claro, ustedes pónganse en ese contexto. ¿Nunca le han preguntado a alguien por qué dice tonterías? Y nunca alguien les ha preguntado por qué dice tonterías, sitúense en este contexto. El soneto dice así: la locura del mundo me defiende, que del estudio la virtud estraga, que la objeción lucinda satisfaga, culto me vuelva y el estilo enmiende. Si escribo veras, nadie las entiende, si burlas, vos decís que no las haga, si alabanzas, ninguno me las paga, pues ¿qué tengo de hacer si todo ofende? He de quedarme bachiller en artes, sin que haya estilo en que este humor consuma. Nacido en cuarta luna, aciago un martes. Mas si escribir es fuerza que presuma, écheme el dios Apolo aquellas partes a donde más me sirva de mi pluma. Bien, este es ese famoso soneto de Lope de Vega, famoso pero probablemente ustedes lo han oído ahora por vez primera y como ustedes mucha gente. Pero es un soneto bastante famoso porque
¿A dónde puede ir uno escribiendo cualquier cosa que escriba? Si en definitiva para unos lo que se escribe son tonterías, para otros son alabanzas que nadie paga, para otros son burlas, para otros verdades que nadie quiere escuchar. Entonces, ¿para qué sirve lo que escribimos? En definitiva, la pregunta que le hacen no es tanto por qué usted, persona concreta que se llama Tomé de Burguillos o Lope de Vega o fulanito de tal, escribe tonterías, sino ¿qué sentido tiene lo que se escribe? ¿Para qué la gente escribe? ¿Por qué alguien escribe algo y decide publicarlo? ¿Tiene algún sentido lo que se escribe? ¿Sirve para algo lo que se escribe? Aquí la pregunta nos lleva directamente a una cita que tienen la mayor parte de los que se dedican a hacer teoría de la literatura, de los que se dedican a hacer crítica literaria, de los que se dedican a pensar la literatura. Y es el para qué sirve la literatura. Pero esa pregunta es una pregunta servil. Es una pregunta servil porque pone la literatura a disposición de unos intereses que pueden no ser necesariamente literarios. Es decir, la pregunta correcta no es para qué sirve la literatura. Esa es la pregunta que se hace alguien esencialmente servil y servilista que quiere servirse de la literatura para obtener determinados fines. Es bastante pobre hoy día servirse de la literatura, porque la literatura no proporciona prácticamente nada. Hubo épocas pasadas donde la literatura proporcionaba bastante más, pero hoy día si alguien quiere servirse de algo para obtener determinados beneficios, no suele utilizar la literatura, suele utilizar el periodismo, suele utilizar un partido político, suele utilizar una ideología, suele utilizar pues una multinacional, una religión, un credo político o religioso, es decir, este tipo de cuestiones, este tipo de actividades humanas que atrapan las ideologías del prójimo, las creencias religiosas del prójimo o creencias no religiosas, es decir, no, la religión no es necesariamente la creencia más fuerte en nuestro mundo contemporáneo, hay ideologías políticas que son más intensas incluso que una religión, y que resultan más difíciles de cuestionar que una religión. Hoy es relativamente fácil criticar públicamente a una religión, pero hay muchas cosas que nadie se atrevería a criticar públicamente porque resultan más ambiciosas o más obstinadas o están más y mejor preservadas que una religión incluso. Por lo tanto, depende de cada época y depende de cada tiempo cuáles son los valores que se consideran sagrados en una determinada sociedad o intocables, ¿no? De ahí que se pregunte con frecuencia a alguien como Voltaire, pregúntate a quién no puedes criticar y te darás cuenta de que esos a quienes no puedes criticar son precisamente tus amos, tus dueños, tus no tanto tus jefes, ¿cuánto tus amos, tus dueños? No es lo mismo ser un jefe que ser un amo, que tener un dueño, en definitiva. Bien, entonces, la pregunta, como digo, no es para qué sirve la literatura, sino qué uso hacemos de la literatura. ¿Qué uso hacemos de la literatura? Hay gente que no hace de la literatura ningún tipo de uso. Hay personas que hacen de la literatura un uso terapéutico. Hay personas que utilizan la literatura para sentirse mejor. De la misma manera que hay personas que utilizan la música o el sonido para sentirse mejor, o los efectos acústicos para sentirse mejor. Hay gente que puede utilizar pues la temperatura para sentirse mejor. Y ponen una temperatura más fría o más cálida pues según su estado de ánimo o corporal. Es decir, se puede hacer un uso terapéutico de la literatura o se puede hacer un uso científico, intelectual de la literatura. Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Ahora bien, hay sociedades humanas que hacen de la literatura un determinado uso que resulta tipificable conforme a determinados intereses. Por ejemplo, la sociedad anglosajona, la cultura anglosajona, contemporánea, posmoderna, tiende a hacer de la literatura un uso terapéutico y un uso mercantil, de tal manera que la literatura se convierte en un producto de consumo. Hasta tal punto que lo que es propiamente literario, al no resultar mercantilmente rentable, mercantilmente consumible,
resulta desterrado de la etiqueta literatura. Y bajo la etiqueta literatura se tipifican otras cuestiones que, sin ser propiamente literarias, sí resultan mercantilmente rentables, ¿no? Por lo tanto, el para qué sirve lo que escribimos o el para qué sirve la literatura es algo que no responde tanto a la pregunta ¿para qué sirve la literatura?, sino a la cuestión ¿para qué usamos la literatura? O ¿para qué usamos aquello a lo que damos el nombre de literatura? Con frecuencia la literatura hoy día sirve para soportar ideologías políticas y para promover determinadas creencias del tipo que sea, del tipo que con frecuencia están en consonancia con lo que posmodernamente se consume y da dinero. Es decir, el capitalismo no pone en circulación aquello que no genere dinero. Cuando el capitalismo pone en circulación una determinada tendencia, no importa de qué ideología, el capitalismo no hace ascos a ningún tipo de ideología, comulga con todas, incluso con sus ideologías más adversas, porque les saca una rentabilidad económica. Al gran capital no le incomoda ningún tipo de ideología, baila con todas, absolutamente, ¿no? No tiene ningún tipo de problema con ninguna ideología. Es un error enorme suponer que el gran capital es enemigo de la izquierda o que la izquierda es enemiga del gran capital. Es decir, en absoluto, pero en absoluto, el dinero no tiene ideología, ninguna ideología. Como dice un proverbio calabrés, cuando il denaro canta, la música tache. Es decir, cuando el dinero suena, se silencia hasta la música, calla hasta la música. El dinero no tiene ideología. Y el gran capital, el capitalismo, no tiene ninguna ideología. Es un enorme error suponer que el capitalismo tiene enemistades ideológicas con ningún grupo. Se trata con todos, sin ningún tipo de problema. La República Popular China, que es genealógicamente comunista, es un capitalismo de Estado de dimensiones y pretensiones ya hoy día absolutamente globalizantes. Quiero decir, poderoso caballero es don dinero, que diría Quevedo. Por lo tanto, el capitalismo solo pone en circulación aquello que resulte económicamente rentable. Si la literatura circula en el terreno del capitalismo, es probablemente porque o bien no es literatura, o bien porque es algo rentable que se acuña bajo el término literatura para hacerlo todavía más rentable todavía, mucho más rentable. Hay sociedades que utilizan la literatura terapéuticamente, y esta es una forma de hacer hoy día muy rentable la literatura, el uso terapéutico de la literatura, porque estas sociedades prefieren sentir la literatura a pensar la literatura. No es lo mismo sentir la literatura que pensar la literatura. No es lo mismo sentir la izquierda o la derecha que pensar la izquierda o la derecha. No es lo mismo sentir la música que pensar la música. No es lo mismo sentir la música que interpretar la música. Son cosas completamente diferentes. No es lo mismo sentir un endecasílabo que interpretar un endecasílabo. No es lo mismo sentir un endecasílabo melódico que saber lo que es un endecasílabo melódico. Los endecasílabos melódicos se pueden sentir, de hecho ustedes han sentido varios, pero no sé si los han identificado o no. Los endecasílabos melódicos son los que tienen el acento en tercera, sexta y décima sílabas métricas, y han oído varios, pero no sé si saben cuáles son. Claro, frente a los heroicos, que tienen el acento en la segunda, sexta y décima sílabas métricas, o los enfáticos, que tienen el acento en primera, sexta y décima sílabas métricas. Claro, no es lo mismo sentir el endecasílabo que pensar el endecasílabo, porque sentir el endecasílabo supone percibir un ritmo métrico, pensarlo supone identificar y ubicar los acentos métricos en cada una de las sílabas. Claro, no es lo mismo, insisto, sentir el acorde de sol menor que interpretar el acorde de sol menor e identificar sus intervalos y la notación musical, el sol, si, re, sol, etc. Bien, entonces, esta es la cuestión absolutamente fundamental. En esta materia no se enseña a sentir la literatura, sino a pensar la literatura. Y la cuestión del pensamiento literario exige disponer de un criterio racional que nos permita identificar no solo las formas que construyen la literatura, sino también las ideas que se objetivan formalmente en los materiales literarios. Y claro, para esto, para saber estas cuestiones, es absolutamente necesario disponer de una definición de literatura, que hemos dado en la, y a ella remitimos una y otra vez, que hemos dado en la obra titulada Crítica de la razón literaria, donde definimos lo que es la literatura.
Y nosotros hemos definido la literatura, y esto lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, y lo repetiremos en otras infinidad de ocasiones, porque es absolutamente necesario. La literatura es una construcción humana y es una construcción racional que se enfrenta a través de la lucha y de la dialéctica a lo que haga falta enfrentarse para desarrollar la libertad. Es decir, la literatura es una construcción racional y humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético que los idealistas alemanes llamaron estético y que desde entonces, por una actitud acrítica frente al idealismo alemán, la palabra estética suplantó a la palabra poética. La palabra poética remite a pensar la literatura. La palabra estética remite a sentir la literatura. La estética tiene que ver con la aisdesis, con la sensación. Y es un concepto esencialmente luterano que reduce la percepción de la realidad a una interpretación subjetiva. Es un concepto profundamente kantiano, aunque es Baumgarten el que introduce este concepto. Eso es una nomenclatura genuinamente propia del idealismo alemán y que nada tiene que ver con la tradición del materialismo poético de la latinidad que inicia Aristóteles en su obra precisamente titulada La Poética. Por lo tanto, aquí seríamos partidarios de pensar la literatura y de apelar al término poética en lugar de sentir la literatura y de apelar al término estética. Pero rebobino, digo, la literatura es una construcción humana, es una construcción racional que utiliza signos del sistema lingüístico, que adquiere un valor poético y que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico y que además inviste sus contenidos de un estatuto ficticio. La literatura es ficción. Este hecho hace que la literatura se diferencie de cualesquiera otro tipo de discurso, del discurso jurídico, que no puede ser ficción, del discurso médico, que no puede ser ficción, del discurso filosófico, que no es más que una forma excéntrica de ejercer la sofística, la filosofía, que es un racionalismo que no puede permitirse las ficciones de la literatura, pero que sin embargo incurre con frecuencia en las ficciones, al hablar pues constantemente de mónadas, de demiurgos, de Dasein, de inconscientes, de glándulas pineales y cosas por el estilo. Pero la literatura tiene un estatuto de ficción sin el cual la literatura no es posible. Y además de todos estos aspectos que acabo de mencionar, el ser una construcción humana, racional, poética, lingüística, ficticia, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, la literatura se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas y sociales que tiene una implicatura histórica, geográfica y política. La literatura se extiende sobre un territorio, se prolonga a lo largo de un tiempo, geográficamente, históricamente, y tiene también consecuencias políticas. La literatura no puede prevalecer fácilmente de espaldas a un Estado. Es decir, puede haber literatura sin Estado, pero no puede haber interpretación literaria sin Estado. Es decir, de hecho, la interpretación literaria, cuando deja de ser patrocinada por un Estado, queda a merced de individuos particulares que pueden o no estudiar la literatura y que la pueden estudiar desde criterios, en muchos casos, realmente discutibles, pero no siempre necesariamente profesionales. El Estado asegura una profesionalización en la interpretación literaria, en el estudio de la literatura, que no todos los particulares pueden alcanzar. No cabe hablar de sociedades humanas no organizadas estatalmente, porque esto supone una involución en la historia, supone volver al feudalismo, supone volver a estructuras políticas no estatales. El anarcocapitalismo no deja de ser la utopía que se contrapone al comunismo, en definitiva. Es decir, plantear un anarcocapitalismo, es decir, unas sociedades humanas no regentadas por el Estado, supone en primer lugar suprimir la República Popular China. Cuando se haya logrado la supresión de la República Popular China, estaremos más cerca de la utopía
anarcocapitalista. Pero hasta entonces hablar de esto es hablar de una utopía, hablar de una utopía, ¿no? Vamos, del futuro nada está excluido, porque evidentemente el futuro no es algo que esté por venir, sino algo que está por hacer. Esto ya lo ha dicho Gustavo Bueno, y antes que Gustavo Bueno, pues lo ha dicho en sus propios términos Jean-Baptiste Vico, ¿no? Es decir, lo operatorio es previo a lo inteligible, incluso a lo inteligible, cuanto más a lo que está por venir. El futuro no es lo que está por venir, el futuro es lo que está por hacer, en definitiva. La vida humana es básicamente operatoriedad, es construcción. Por eso hemos dicho también que la literatura es ante todo una construcción, es una construcción humana, porque la literatura la hacen los seres humanos, no lo hacen los vegetales, ni los dioses, ni las máquinas tampoco. Máquinas que, de alguna manera, también estarían hechas por seres humanos anteriormente. Es decir, que la literatura tiene una implicación política, histórica y geográfica. Y además, hay que añadir una cuarta dimensión en esto, la literatura tiene cuatro términos fundamentales, que son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. No hay literatura sin lectores, no hay literatura sin intérpretes, no hay literatura sin texto, sea oral, sea escrito, y no hay literatura sin autor. Otra cosa es que al autor no lo conozcamos, y entonces hablemos de una literatura sujeta a la anonimia, como puede haber una literatura sujeta a nombres falsos, la pseudonimia, o como puede haber una literatura sujeta a nombres ficticios, la heteronimia. Ya hemos dicho que la pseudonimia, la anonimia y la heteronimia son tres formas de autoría. Aquí, en el ejemplo que aquí ponemos, el soneto de Lope de Vega, estamos ante el caso de un soneto que es un heterónimo, hecho por este estudiante que se llama Tomé de Burguillos. Bien. Con esta definición que hemos dado de literatura, tenemos un concepto de literatura que manejamos claramente y que por tanto hace que la teoría que nosotros estamos utilizando sea más potente, sea más solvente, que las teorías que utilizan otras personas que carecen incluso de la posibilidad de definir lo que la literatura es. Porque cuando ustedes analicen un texto literario, ustedes deben preguntarse, ¿qué teoría literaria estoy utilizando? ¿Qué criterios de interpretación literaria estoy utilizando? Y claro, según el criterio que esté utilizando, estoy manejando un concepto de literatura u otro. No es lo mismo, insisto, manejar un concepto de literatura que remite a un uso terapéutico de la literatura que manejar un concepto de literatura que remite a un uso intelectual, a un uso inteligible de literatura. Porque no es lo mismo sentir la literatura que pensar la literatura. Claro, es que no es lo mismo amar la literatura que analizar la literatura. Claro, por mucho que amemos la literatura le da absolutamente igual que nos enamoremos de ella o que la desdeñemos. Es que es completamente indiferente a ese tipo de cosas. Es decir, lo que no es indiferente a ese tipo de cosas es nuestra capacidad intelectual. Es decir, pues la literatura determina el grado de racionalismo del que dispone el ser humano. La literatura es un test de inteligencia. Si yo pongo un soneto delante de una persona y le digo a esa persona que interprete el soneto, a mí no me vale decir que le gusta mucho el soneto, y a mí como si le disgusta mucho el soneto. Es que la literatura no está hecha para gustar. Es que la literatura no es otra cosa. O sea, la literatura no es una ramera de los sentidos. No está hecha para gustar. La literatura es un desafío a la inteligencia humana. Otra cosa es que alguien se entretenga con la literatura, pero alguien también se puede entretener contemplando una carrera de caracoles y viendo cómo un caracol derrapa al dar una curva, ¿no? Vale. La gente es muy chistosa y puede sacar sentido del humor de debajo de las piedras. Sobre todo, el humor es un recurso muy socorrido para las personas que no tienen inteligencia, porque se ríen de lo que tienen delante y de esa manera buscan cierta complicidad. Porque como allí donde vayamos siempre hay un bobo, la risa es muy fácilmente comunicativa, incluso cuando no hay razones para ejercerla. Lo cual permite disimular pues numerosos complejos y deficiencias humanas. Es decir, basta reírse para salir de apuros, ¿no? Es decir, como cuando el buscón Don Pablo se entra en la Universidad de Alcalá y le forman un corro y empiezan a reírse de él, ¿no? Y dice, yo como no sabía qué hacer, pues también me reí. Y luego a partir de ese momento lo llenaron de escupitajos completamente, ¿no? Y él siguió pues riéndose como pudo entre las babas ajenas. En fin, son situaciones de la vida. Hay personas que tienen a veces la costumbre de reírse de todo, incluso de terminar con una risa cada cosa que dicen. Dicen algo y se ríen. Es una cosa muy, muy curiosa que debe, a mi juicio, evitarse en la medida de lo posible.
Quiero decir con esto que cada cual puede hacer uso de la literatura como estime oportuno, para reírse, para llorar, para ligar, para enfadarse, para enfurecerse, para enfermar, para sanar, para lo que quieran. Pero en el caso que aquí nos ocupa, tenemos que desterrar todos estos usos de la literatura para quedarnos con uno que engloba los más competentes, que es pensar la literatura, interpretar la literatura en términos racionales, en términos críticos, y en términos naturalmente sistemáticos y lógicos, en la medida en que es posible sistematizar de manera lógica un conjunto de conceptos literarios. Estos son los criterios en los que nos movemos. Vamos a adentrarnos ahora en el contenido del poema desde este concepto de literatura que manejamos, desde este criterio de literatura que manejamos. El soneto finge un acto de habla en virtud del cual le dicen: ¿y usted por qué escribe tonterías? ¿Usted para qué escribe? ¿No? ¿Usted por qué escribe? Y el poeta, el heterónimo del poeta, Tomé de Burguillos, que es un estudiante, no es un funerario, no es un rufián, no es un coima, no es un juez, es un estudiantillo. Dice: la locura del mundo me defiende, la locura del mundo me defiende. Es decir, estoy amparado por la locura del mundo. La idea de locura, tal como aquí sostenemos y como hemos sostenido en la crítica de la razón literaria, es una locura literaria. Es una locura literaria, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de la locura. A veces la gente, cuando se enfrenta a la literatura y encuentra palabras, términos literarios, trata de interpretar esas palabras y esos términos literarios acudiendo a lo que sabe. Entonces, un psiquiatra, cuando lee "la locura del mundo me defiende", hará una interpretación muy diferente de la que puede hacer un loco de verdad. Un loco de verdad, cuando lee este tema, "la locura del mundo me defiende", leerá este poema como un abogado de su causa. Lope de Vega dice que la locura del mundo me defiende a mí. Entonces el loco dirá: yo tengo razón en mi locura. Y el romántico, que es muy empático con la locura, dirá que la locura es una forma superior de racionalismo. Eso es el concepto romántico de locura. El concepto romántico de locura, que tiene su génesis además en Erasmo, porque Erasmo considera que la locura, más bien la estulticia, porque el elogio de la locura es, en realidad, debería ser el elogio de la estupidez, el elogio de la necedad, que es el sentido que latinamente tiene el término locura, tal como lo utiliza Erasmo. El término locura ha sido sublimado, ha sido refinado, ha sido sutilizado por el romanticismo hasta llegar a nosotros. Pero cuando Erasmo utiliza, en prácticamente, no sé si en 1500, creo que en 1507, 1510, por ahí, publica El elogio de la locura, que es una obra prácticamente contemporánea al Príncipe de Maquiavelo, también de 1508, 1507, por ahí. La idea que tiene Erasmo de locura no es la idea que tienen los románticos. La idea que Erasmo tiene de locura es la de la idiotez, la de la estupidez, la de la estulticia. La estupidez del mundo me defiende, podríamos leer el primer verso así, pero literalmente dice: la locura del mundo me defiende. Ahora bien, cuando un término aparece en una obra literaria, este término no tiene el sentido que le dan los diccionarios, tiene un sentido muy específico, muy propio. De ahí que la literatura sea una trampa para el que no sabe razonar, para el que no sabe pensar. Los sentimientos son una trampa para el que no sabe pensar lo que hay en la causa y en la consecuencia de esos sentimientos. Mucho cuidado con los sentimientos, porque, insisto, los sentimientos son una trampa para el que no sabe interpretarlos. La locura del mundo me defiende, dice Burguillos, ante la Inquisición de por qué escribe usted locuras, por qué escribe usted necedades. Que del estudio la virtud estraga. El verso exige una colocación, quizás para que alguien lo entienda mejor. Que la virtud estraga el estudio. El estudio. Que del estudio la virtud estraga. Digamos que el estudio es una virtud que está estragada, que está estropeada por la locura, por la necedad. De tal manera que a la locura contraponemos el racionalismo, a la estupidez contraponemos el estudio. Ahora bien, si consideramos como los románticos, lo cual sería extemporáneo, porque sería interpretar un soneto barroco desde la perspectiva posterior de un romanticismo, si interpretamos desde el romanticismo que la locura es una forma superior de racionalismo, ya estamos haciendo una interpretación del soneto que es totalmente extemporánea. Pero no por extemporánea es ilegítima, por extemporánea es posible. Punto. Si hacemos una interpretación erasmista del soneto,
Diríamos que la locura, el hacerse el tonto, es una forma muy inteligente de sobrevivir. Pero hacerse el tonto implica no serlo, sino fingirlo. Y claro, hay una enorme diferencia entre ser tonto y hacerse el tonto. Hay una diferencia tan enorme que no es necesario explicar. Pero claro, hacerse el tonto solo es posible para alguien que no lo sea, porque el que ya es tonto de veras no tiene que fingirse, basta que se muestre al natural, ¿no? Ahora bien, ocurre con frecuencia que la gente que se hace la tonta en algunos contextos puede serlo genuinamente en otros. Es decir, el hacerse el tonto respecto a un determinado asunto no significa que uno no sea tonto respecto a otros asuntos, que no sea verdaderamente tonto respecto a otros asuntos. Nadie está exento crónicamente, eternamente, de hacer una tontería o de decir una tontería. Eso no estamos exentos de esto, ¿no? Ahora bien, la actitud del poeta es de un cinismo absoluto. La locura del mundo me defiende. Locura que del estudio estraga la virtud. Locura que estropea la virtud del estudio. Que la objeción Lucinda satisfaga. Es decir, o sea, tú quieres Lucinda, es el nombre fingido de la dama que le apela, tú quieres Lucinda o Lucinda, que yo satisfaga tu pregunta, tu inquisición. Y quieres que culto me vuelva y el estilo enmiende. Culto me vuelva y el estilo enmiende. Claro, ustedes cuando oyen la palabra culto, ustedes tienen un concepto posmoderno de cultura. Cuando oyen la palabra culto, la identifican con cultura. Y la posmodernidad otorga a la cultura un poder salvífico. Salvífico, es decir, de tal manera que la cultura te salva. La cultura te salva de ser un ignorante. La cultura te salva de ser alguien tonto, por ejemplo, ¿no? La cultura hoy día se percibe como un auténtico fetiche. De tal manera que el que es culto tiene como, si dijéramos, un pasaporte especial. Tiene acceso a una sala VIP. La gente culta es más valiosa que la gente inculta, ¿no? Todos somos iguales, pero luego resulta que todo el mundo quiere ser culto. Decía Emilia Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa que Compostela es una ciudad en la que todo el mundo quiere, en la que nadie quiere pasar por ignorante, ¿no? Decía la narradora de Los Pazos de Ulloa. Pues en nuestro mundo posmoderno, contemporáneo, la gente prefiere ser culta a ser inculta, o simplemente prefiere disfrazarse de culta a aparentar o manifestar su incultura. De tal manera que se otorga a la cultura un papel salvífico, se otorga a la cultura realmente un estatuto superior. Los cultos valen más que los incultos, de la misma manera que el amor cortés consideraba otorgaba al amor un valor salvífico, consideraba que el que amaba, aunque no fuera correspondido, valía más que el que no amaba, porque amar implica poseer una serie de cualidades y de virtudes que permiten objetivar los sentimientos en un estatuto y en una calidad muy superior a la que pueden permitirse hacerlo aquellos que no aman, ¿no? Hoy día, incluso algunas personas pueden suponer que quien es amado vale más que el que no lo es, o al contrario, el que no tiene a quien lo ame vale más que el que lo tiene, según los criterios que cada cual pretenda justificar para dar sentido o pseudo sentido a su vida, porque hay gente que trata de dar un sentido a su vida que en realidad es un pseudo sentido a su propia vida. Depende del grado de autoengaño o de autoayuda que necesite dosificarse ese día o esa temporada, ¿no? Para darse. Bien, el caso es que el término culto, genuinamente, es un italianismo. El término culto procede de Italia, ¿no? Procede del italiano. Y remite a sofisticado, algo que está muy elaborado, que está muy adiestrado, que está muy sofisticado. Es decir, sofisticado que viene de sofística, es decir, que viene de elaboración. Lo sofístico es lo que trata de convencer con argumentos falsos. Es decir, cuando se trata de inducir a alguien a que actúe de un determinado modo con argumentos que son falaces, que son mentiras, en definitiva. Es decir, lo oculto procede de una sofisticación, de un proceso elaborado, falsificado, en cierta manera, artificioso, no natural, ¿eh? No natural, porque el estado natural del ser humano es la incultura. De hecho, no faltarán filósofos como Rousseau que llegan a decir que la cultura corrompe al ser humano. La cultura corrompe al ser humano. No deja de ser paradójico que uno de los padres de la posmodernidad, como es Rousseau, sostenga una idea de cultura que sea absolutamente opuesta a la idea posmoderna de cultura. Para Rousseau, la cultura es la represión de la civilización.
Rousseau, padre de la posmodernidad, y sin embargo la posmodernidad considera que la cultura es salvífica del ser humano. O sea, nótese la contradicción en la que incurren las ideologías que simultáneamente profesa la gente, ¿no? O sea, hay gente rusoniana que es posmoderna, con lo cual toma un concepto de cultura, el de Rousseau, como represión, y luego por otro lado es freudiana, considerando que el inconsciente nos libera de la represión de la civilización, ¿no? Porque la civilización corrompe al hombre. La civilización destruye al hombre y el estado perfecto del ser humano es el estado natural, el estado del buen salvaje, que no tiene ningún tipo de cultura, no tiene ningún tipo de formación sofisticada, ningún tipo de formación artificiosa. Bien, se supone que Lucinda, la interlocutora de Burguillos, el protagonista heteronomizado de Lope de Vega, quiere que se vuelva culto. Y dice, culto me vuelva, tú quieres que culto me vuelva y el estilo enmiende. Es decir, que no escriba tonterías y que escriba cosas cultas, que escriba cosas inteligentes. Pero, insisto, culto no es el sentido que hoy día damos a la cultura. El cultivo que procedía de la tradición hispánica del cultivar la tierra. Sino que es un italianismo que viene de sofisticar algo, falsificar algo. Tú quieres que yo me vuelva sofista, que yo me vuelva culto, cultista. Recuerden el verso de Góngora, estas que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica talía, es decir, culta, sofisticada, pero bucólica, es decir, popular, natural, digamos que da más valor a lo sensible que a lo inteligible. Y entonces, en el segundo cuarteto del soneto, y perdón por el pareado, en el segundo cuarteto del soneto, dice Burguillos, si escribo veras, nadie las entiende. Es decir, si digo verdades, si escribo en serio, nadie las entiende, ni las quieren entender. Es decir, la gente no es que no entienda la verdad, es que no la quiere entender, son cosas muy diferentes. Si burlas, es decir, si escribo burlas, si escribo en plan chiste, vos decís que no las haga. Si escribo tonterías, decís que no las haga. Me preguntáis para qué escribo disparates. Si escribo alabanzas, es decir, elogios, ninguno me las paga. La gente no da nada porque lo elogien, el elogio tiene que ser gratuito, no te pagan por el elogio, ¿no? Claro, no había periodismo todavía en la época en la que escribe Lope de Vega. Si alabanzas, ninguno me las paga. Pues, ¿qué tengo de hacer si todo ofende? Es decir, entonces, claro, ¿qué puedo escribir? ¿Qué puedo escribir si todo lo que escribo de alguna manera, por un lado, son tonterías, por otro lado, si son verdades, nadie las escucha ni les presta atención? Si hago alabanzas, tampoco me las retribuye nadie, no me veo retribuido. Entonces, ¿qué demonios hago? ¿Qué es lo que puedo hacer, ¿no? Se inician los dos tercetos del soneto, el soneto clásico, y dice, he de quedarme bachiller en artes, es decir, alguien que ha hecho un bachiller, un estudio, sin que haya estilo en que este humor consuma, es decir, sin que pueda usar el humor que tengo, es decir, la gracia que pueda tener, el estado de ánimo que me pueda inducir a construir determinados poemas. Nacido en cuarta luna, ciago un martes. Bien, el nacido en cuarta luna tiene mala fama. La cuarta luna es la luna menguante, y se supone que quien nació, de manera completamente psicológica y sin fundamento, claro, que quien nace en cuarta luna, en luna menguante, pues está sujeto a esterilidad, a deficiencias psíquicas, emocionales, físicas, etc. Esto ya se advierte en los diccionarios de la época, en los repertorios lexicográficos de la época, y el propio Covarrubias advierte que esto es una falsa creencia del vulgo, evidentemente, no tiene nada que ver. Nacido en cuarta luna, aciago un martes, el martes es el día que tiene mala fama. Lo de martes, ni te cases ni te embarques, el martes 13, etcétera, etcétera. El martes es un día supersticiosamente negativo. Evidentemente no tiene más valor semántico que el que la vulgaridad supersticiosa le atribuye, pero que de alguna manera es que parece como si estuviera sujeto a un sino fatal y que todo le saliera mal, ¿no? Y dice, ¿y qué voy a hacer? Entonces no puedo escribir, ¿no? Se queja, ¿no? De alguna manera, no tiene sentido lo que hago. Y finalmente opta por tirar por el camino del medio, es decir, más si escribir es fuerza, que presuma, es decir, no puedo evitar escribir, porque forma parte de mi manera de ser, presumo de escribir, y además es que no puedo evitarlo, no para mí escribir es, dice el heterónimo, es como respirar, más si escribir es fuerza, que presuma, écheme el dios Apolo a aquellas partes,
a donde más me sirva de mi pluma. Es decir, Apolo, el dios del sol y el dios de las musas, de las nueve musas, pues disponga con su libertad divina de enviarme a mí con mi escritura a donde él estime más oportuno y a donde más útil, a donde más servicio preste mi, digamos, mi inspiración, mi pluma, la pluma como un instrumento que metonímicamente designa la parte de un todo que implica pues la inspiración poética, la creación poética. Ahora bien, todo este soneto lo que viene a decir de alguna manera es que la finalidad de la literatura no puede ser la de un servilismo sujeto a las alabanzas que alguien pague o no pague, no puede ser algo sujeto a el entendimiento de la gente. Es decir, yo digo algo que la gente no comprende, pero por el hecho de que la gente no lo comprenda, no es algo que yo me vea obligado a dejar de decir. Lo seguiré diciendo porque ya habrá alguien que lo comprenda. Además, uno no habla para que lo comprendan. Uno habla porque tiene algo que decir. Que lo comprendan o no lo comprendan ya es una cuestión secundaria. Claro, cuando a mí muchas veces me preguntan, bueno, es que usted ha escrito en la Crítica de la Razón Literaria esto o aquello. Bueno, yo en la Crítica de la Razón Literaria escribo para dar cuenta de una teoría de la literatura, para exponer un sistema de ideas, no para estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien que esté o no de acuerdo conmigo. Eso es totalmente irrelevante. Es decir, es que me entienden o no me entienden. Miren, si me entienden o no me entienden, no es necesariamente problema mío. No es necesariamente problema mío. El entender aquí ha de interpretarse como estar o no de acuerdo. Estar o no de acuerdo. El estar o no de acuerdo es una cuestión muy infantil, sobre todo en una época donde es completamente gratuito estar o no de acuerdo. Pues habrá cosas con las que se está de acuerdo, habrá cosas con las que no se está de acuerdo y habrá cuestiones que serán completamente indiferentes al margen del acuerdo o del desacuerdo. Por eso digo, cuando alguien me dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con usted, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pero, vamos, ¿y a mí por qué me tiene que importar el acuerdo o el desacuerdo de la gente? Es la cosa más ridícula que hay. Es como decir, es que yo no estoy de acuerdo con el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿y qué le importa a Pitágoras y al teorema de Pitágoras que la gente esté o no de acuerdo con él? Es algo completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Uno no escribe para estar de acuerdo o en desacuerdo. Uno escribe porque considera que tiene algo que exponer, algo que articular o algo que sostener. Si esto es algo que suscita el acuerdo o el desacuerdo, es una cuestión posterior que estará en función de las acciones que se lleven a cabo. Es decir, yo estoy de acuerdo con construir o no construir un puente. Eso es una cuestión completamente diferente, ¿no? La proyección operatoria de los acuerdos o desacuerdos, que a veces tienen que ver, insisto, con razones políticas, con razones económicas, con razones financieras, con razones de infraestructura, pertenencia o impertinencia de hacer o no hacer un puente, etcétera, etcétera. Pero no es cuestión de estar de acuerdo o no de acuerdo. Es que yo no estoy de acuerdo con los pentasílabos adónicos. Yo no estoy de acuerdo con los endecasílabos dactílicos, ¿no? Los que tienen acento en cuarta y en séptima sílaba. O no estoy de acuerdo con los pentasílabos sáficos, los que tienen acento en cuarta y octava sílaba métricas. Bueno, eso al pentasílabo sáfico y al al endecasílabo sáfico o al endecasílabo adónico o al endecasílabo dactílico le da absolutamente igual. Es completamente indiferente a que se esté de acuerdo o no con él. Pues esto es lo mismo. Entonces, claro, la escritura, la composición literaria, tiene que estar muy por encima de las alabanzas y de los vituperios, de los acuerdos y de los desacuerdos, de las burlas y de las veras. Eso es una cuestión muy, muy relativa. Es decir, tiene que estar por encima de las circunstancias accidentales y tiene que pretender lograr exponer una serie de ideas y de objetivos y de criterios que son aquellos que resulten pertinentes, por un lado, a la voluntad de quien los elabora y, por otro lado, a la expresión de un sistema de ideas que, teóricamente al menos, tendrá que sobrevivir más allá de los días de su autor. De hecho, Lope de Vega muere en 1635 y nosotros todavía seguimos leyendo sus obras poéticas, sus obras teatrales, sus composiciones, con la actualidad y la pertinencia que estimamos oportuna en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Y en este sentido es absolutamente fundamental la dimensión actualizante
que tiene la literatura. Nosotros cuando explicamos literatura y planteamos pensar la literatura por encima de sentir la literatura, lo que estamos haciendo sobre todo es analizar la literatura no como un fósil, no como la fosilización de un sistema de ideas, sino todo lo contrario, como un organismo en el que se objetivan formalmente una serie de ideas y una serie de criterios que impactan directamente con nuestra sociedad contemporánea, con la sociedad contemporánea que estamos viviendo en estos momentos y a esta hora. De tal forma que, claro, la literatura siempre es una materia viva y una materia profundamente inflamable. ¿Por qué? Pues porque afecta a todos aquellos aspectos que forman parte viva de nuestra, valga la redundancia, vida cotidiana, vida profesional. Es decir, no se puede prescindir de la literatura. Les dije en la primera clase, al comienzo de la primera clase, y así consta en el vídeo grabado, que el compromiso de un especialista en literatura, de un profesor de literatura, es hacer atractiva la literatura a personas inteligentes, entre otras cosas porque para los bobos cualquier cosa es atractiva, desde una cáscara de plátano hasta la risa de un mono. Quiero decir, el bobo se entretiene con cualquier cosa. Lo difícil es hacer atractiva a la literatura a las personas inteligentes, porque las personas inteligentes no se ocupan de la literatura, debido al deterioro enorme que han tenido pues en estos tiempos los estudios literarios, que actualmente pues han experimentado en los últimos 20 años un retroceso equivalente a 2 siglos. Estamos ante los estudios literarios en una situación comparable a la que se daba momentos antes del romanticismo, momentos antes de 1800, de 1790 aproximadamente. Porque el deterioro ha sido tan enorme que recomponer los estudios literarios de espaldas al Estado, que se ha olvidado de ellos completamente, es una labor que tendrán que hacer futuras generaciones. Probablemente los estudios literarios no se vuelvan a recuperar hasta la segunda mitad del siglo XXI. Yo ya no lo veré eso, ni falta que me hace. Pero a mí lo que me toca de aquí a mi muerte es simplemente ver un lento y progresivo deterioro de los estudios literarios. No hay mucho más que esperar en este sentido. Ahora bien, esto no significa que renunciemos a estas intenciones y que nuestro trabajo consista precisamente en enseñar al ser humano a pensar la literatura más allá de los sentimientos. La literatura no es incompatible, ni muchísimo menos con los sentimientos, como va a serlo, pero no puede limitarse exclusivamente a los sentimientos, sino que exige, además de la sensibilidad, una intelección, una interpretación. Una interpretación que desde el punto de vista de la teoría de la literatura debe ser una interpretación científica, no simplemente sensible, sino científica. Una interpretación que, partiendo de los hechos, se desarrolle en el ámbito de lo sensible y se pueda objetivar en el terreno de lo inteligible. Y esta es la idea fundamental que se nos exige, insisto, cuando hablamos de pensar la literatura y de interpretarla. ¿Para qué sirve la literatura? Es una pregunta equivocada. La pregunta correcta es qué uso hacemos de los materiales literarios, qué uso hacemos de la literatura y de cuánto se objetiva formalmente y materialmente en lo que la literatura es.